Sí, esta noche nos encontramos en la comunidad de Huiza, en una mechonada, donde hemos programado una serie de actividades, ya que las autoridades nos han llevado a hacer esto, debido a que han hecho caso omiso a nuestra demanda. Nosotros estamos demandando la construcción de la carretera Estanzuela-Huiza-Azlor y proyecto de la terminación del acueducto y luz 24 horas para todas las comunidades. Estaremos en lucha hasta que, las autoridades quieran, ya que las mismas han hecho caso omiso a nuestro llamado. Los moradores de estas comunidades no se han quedado con los brazos cruzados y han iniciado o han llevado un proceso de lucha, que hemos hecho diversas actividades y que en asamblea que se hizo con todas estas comunidades convocaron a un movimiento gregario para el 16 y 17. Las autoridades deben entender que estas son comunidades pacíficas, que no les gustan los problemas, pero lo han llevado o lo han empujado a esa situación, y los moradores y las comunidades han asumido el reto. Aquí habrá que construirles su calle, aquí habrá que construirles, resolver el agua potable, pero también la energía eléctrica y construir la escuela de Huiza. Eso es lo que motiva a que en el día de hoy tú puedas ver, la opinión pública pueda ver la cantidad de gente que ha salido a protestar, diciéndole que estamos decididos a llegar a donde haya que llegar, pero habrá que resolver los problemas que están planteados. Nosotros somos personas humildes, personas pacíficas, pero ellos tienen que entender que nosotros también debemos de vivir dignamente como lo viven ellos, y que nosotros pagamos impuestos y que esos impuestos solo van a los bolsillos de dos o tres. Nosotros seguiremos en la calle el 16 y 17 del mes que entra. Estaremos en una huelga si las autoridades no atienden a nuestro llamado. Estamos abiertos al diálogo. Nunca nos hemos opuesto al diálogo, pero a ellos no les interesa el diálogo. Aún nosotros queremos diálogo, pero con solución, no diálogo vacío. Seguiremos en la calle hasta que las autoridades entiendan que nosotros tenemos derecho a vivir dignamente igual que ellos.